Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto que nos acompañen en una nueva edición de Cobertura. Como ustedes saben, es un espacio para construir desde la comunicación. Les saluda Judith Prada desde Santa Cruz, Bolivia. En esta edición vamos a referirnos de la mortal enfermedad que es el coronavirus, el probable rebrote tras una alarma mundial. En Bolivia, más de 140 mil personas fueron infectadas con el virus y más de 8 mil murieron en hospitales, en clínicas, en sus hogares y en la calle. Fue inexorable la pandemia en este país. En esta edición hacemos un repaso desde que llegó el coronavirus a Bolivia con testimonios de personas que lograron sobrevivir a este mortal virus. El primer caso de coronavirus se registró el 10 de marzo en Santa Cruz. La primera paciente contrajo el virus en Italia y al retornar al país los síntomas se manifestaron. Fue un calvario su experiencia al ser la primera portadora del virus. En 7 hospitales públicos le cerraron las puertas, los familiares de los pacientes con otras dolencias por temor al contagio. Después de 2 meses, la mujer portadora del coronavirus en el primer caso de Santa Cruz se recuperó. Esta gente que me tiraban piedras a la ambulancia, solo que Dios le perdone. La curva de crecimiento del COVID-19 fue implacable y los primeros pacientes con el virus fueron hostigados por algunos vecinos, quienes por temor también al contagio abrieron brechas que distanciaron cualquier posibilidad de apoyo y cooperación, revela Aida Campos, quien perdió a su cuñado con el virus. No se crucen por ahí, vaya por al frente, ahí están todos enfermos, se van a contagiar. No crucen por esa vereda. Los casos en Bolivia superaron los 140 mil y más de 8 mil personas murieron. Perdieron la lucha contra el virus en hospitales, en sus casas o en la calle. Muchos casos se registraron así. La tasa de letalidad más alta fue en Santa Cruz, en relación al resto del país. Juana Cabral, a sus 89 años, sobrevivió al coronavirus. Su caso es muy especial porque aún con una enfermedad de base y del grupo de riesgo de la tercera edad, logró salir airosa de esta pandemia. Nosotros nos cuidábamos así, protegidos y todo, pero parece que este mal lo busca nomás a uno donde sea, que siempre la vida es así, ¿no? Vienen momentos buenos y momentos tristes, en la vida, al menos vivir hartos años, viene de todo. El virus se aloja en los pulmones y vías respiratorias, golpea duro y no todos logran resistir, relata esta octogenaria madre y abuela, quien junto a 9 miembros de su familia contrajeron el virus. De los 9, su hijo de 53 años falleció. Lo más peor, señora, es cuando uno no agarra a su enfermo, no lo cura, no lo ve. Hasta lo último, eso había sido lo peor. No lo vimos. Nunca lo vi más a mi hijo. Aide Aguilar es una de sus hijas y hermana de la víctima del coronavirus. Ella dice estar muy preocupada por un rebrote de la pandemia en Bolivia. Sostiene que el virus se multiplica y el contagio es como una fábrica viral. Entraban a las 11 o 12 de la noche, fue el día, ya no puedo más, digo, necesito oxígeno. Y fueron con mi esposo a buscar y justo encontraron un amigo, ya estaba cerrando y el oxígeno valía entre 5.000 y 6.000 bolivianos. No depende de un confinamiento o normativas para exigir a la población que cumpla con las medidas. La decisión es personal, sostienen quienes han sobrevivido al COVID-19, como es el caso de Ramona Méndez de Paniagua. A sus 65 años, con presión alta y diabetes, está convencida que las buenas condiciones de su sistema inmunológico y su fe inquebrantable la liberaron de la fatalidad. El que ha pasado por esto sabe que no es algo ficticio,
que está pasando y que puede volver a pasar. Entonces yo lo que pediría es de que a toda la ciudadanía tomen conciencia y sigan las instrucciones de nuestras autoridades, porque por ejemplo no es lo mismo una familia sana que una familia enferma, porque para empezar es una enfermedad bien cara. Y si yo no haya tenido el apoyo de mis hijos, no sé qué haya pasado. Roque Paniagua estuvo al cuidado de su esposa en todo el tratamiento desde su casa, cumpliendo las indicaciones médicas, y así evitó contraer el virus. Han sido noches terribles, terribles, porque había momentos que había que controlar la presión a ella, su azúcar, y de paso a mí también, porque no eran buenas noches, ¿no? Ambos superaron la crisis sanitaria en su hogar. En su caso, no salieron de casa, pero igual el virus invadió y deterioró por más de un mes su salud. La gente está muy relajada, cree que no va a pasar nada. Debemos nosotros tener todas las precauciones, quizás mucho más que antes, porque estamos en peligro todavía. Evitar el contagio con responsabilidad, con uno, la familia y los demás, es lo que proponen para evitar el rebrote mayor. Desde la Organización Mundial de la Salud han manifestado que la pandemia está lejos de terminar y que el mundo debe prepararse para un nuevo rebrote. En Europa existe un estado de alarma hasta mayo del próximo año, mientras que en Bolivia la curva de crecimiento tiene cifras nada alentadoras. Las autoridades sanitarias apelan para que la población tome las medidas necesarias. En las calles, en el trabajo, en diferentes espacios, una parte de la población ha reducido sus cuidados de bioseguridad. Las autoridades sanitarias todos los días le recuerdan a la población la tarea que tienen que cumplir en sus medidas de bioseguridad. Marcelo Ríos, responsable del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, apela al buen juicio de la población. Con esta situación muy compleja, muy lamentable por las vidas humanas que hemos tenido que perder en el departamento, salud, militares, policía, prensa, familias en general. Sin embargo, el equipo de salud sigue trabajando, sigue estando y preocupado sobre todo porque esto no se detiene. Esto continúa y con serios indicios de empeorar cada día. Por eso es que la población debe entender aquella que ha decidido no cuidarse. Lamentablemente, en los últimos días hemos tenido reportes que existe un gran número de mujeres embarazadas, internadas o que han asistido a la consulta médica y han sido positivas por laboratorio a coronavirus. Más de 400 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares, bioquímicos, choferes de ambulancia, murieron en Bolivia en estos últimos 7 meses. La posibilidad de un resurgimiento de los casos de coronavirus con el post-confinamiento preocupa a médicos y enfermeras porque una segunda ola sea más letal. Mari Prada es licenciada en enfermería. Relata que en estos últimos 7 meses todo cambió en los hospitales y clínicas. Lleva casi 3 décadas atendiendo pacientes, al igual que sus colegas. Lo primero que hicieron, ampliar la atención en la emergencia. Las salas con enfermos por coronavirus crecieron exponencialmente y aún con todos los cuidados que recibieron, varios pacientes, entre ellos sus colegas, no lograron resistir a la enfermedad. A veces nosotros nos sentimos tan impotentes, así como estamos nosotros en la línea, hemos estado luchando hasta la fecha. Nos vemos impotentes sin poder qué hacer, ver cómo se va la gente, personas que bastantes personas hemos conocido se han ido a raíz de la enfermedad.
cumplen con todos los protocolos como el triaje organizando la atención de los pacientes. Sin embargo, por la cercanía que existe entre las enfermeras y los pacientes, fue imposible no contraer el virus, explica Blanca Ayala. Esta enfermera sostiene que son circunstancias de mucho estrés para todos los profesionales de la salud y para los pacientes. Ella contrajo el virus y su temor más grande, llevar la enfermedad a su casa. Yo me contagié primero aquí, después en mi casa, porque como yo lo tenía, contagié a mi hija también, ¿no? Yo y mi hija estuvimos en observación, digamos, en mi casa. El riesgo del contagio es permanente, pero el compromiso por salvar vidas es primero. Trabajan con la esperanza que pronto la comunidad científica pueda obtener la vacuna contra el COVID-19. Seguir cuidándose hasta que aparezca la vacuna, ¿no es verdad? Porque la gente está saliendo, mire, sin ningún cuidado ni nada. Permiso. Gracias. Cuando deben volver a casa, después de extenuantes jornadas, siempre se preguntan si el virus puede quedarse en su ropa o en su piel. Entre el personal de salud se alientan cada día. Cada jornada termina con un episodio nuevo por contar y no dudaron en enfrentar la guerra contra el coronavirus en primera fila. Generalmente me pongo cuatro. Ajá. Tengo el blanco, tengo el azul. Y tengo, sí, para no llevar y transmitir a la familia más que todo. Los salubristas solo piden a la población tomar en serio las recomendaciones: lavado de manos, barbijo, distanciamiento social, porque es una enfermedad nueva y demanda responsabilidad en el cuidado. El COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de toda la población. La característica del COVID-19 frente a otros virus es lo que hace más difícil de combatir y de controlar, según las autoridades sanitarias. Precisamente desde el Ministerio de Salud advierten que el rebrote en Bolivia podría producirse entre marzo del próximo año. Entre tanto, en Santa Cruz, en uno de los cementerios que fue habilitado para que sean sepultadas las víctimas del coronavirus, el espacio ha colapsado. Desde el municipio cruceño habilitaron otra infraestructura. Sin embargo, los meses de mayo, junio, julio y agosto fueron muy críticos en esta región. Analí Colque visita la tumba de su madre. Logró sepultarla en el cementerio La Cuchilla en Santa Cruz antes que el cementerio colapsara. El espacio otorgado no abasteció. Sin una despedida física, solo dos familiares por protocolo de bioseguridad fueron permitidos en el último adiós. Bueno, para la familia es muy duro esto, es duro olvidar todas estas cosas que está pasando, y no solamente en mi familia, es en toda la familia, ¿no? Sandro Verdugués es el responsable del cementerio. Explica que los trabajadores, los encargados de sepultar a las víctimas por día, enterraban más de 20 personas, lo que habitualmente sucedía en un mes. Diario entraban alrededor de 25 a 30 cadáveres en este cementerio, ¿no? Durante 3-4 meses que se ha podido albergar a todos esos cuerpos, ¿no? Entonces, de ahí ya no contamos con el espacio, pero en otros cementerios sí hay el espacio, ¿no? Realmente se ha tenido todo el cuidado, ¿no? Con el tema de la bioseguridad, el barbijo, equipos acorde con la situación. Durante los meses de mayo hasta agosto, la situación se desbordó y fue un duro dilema ante la falta de alternativas para las familias dolientes que acudieron a tumbas clandestinas por el colapso de los cementerios en otras regiones del país. Duro es para la familia, la verdad. En la víspera del Día de los Difuntos en Bolivia, familiares preparan sus actividades para honrarlos después de los momentos de tribulación que vivieron cuando les tocó decir adiós a sus seres queridos que murieron en tiempos de coronavirus.
Bolivia se encuentra en la etapa de post-confinamiento con la reapertura de todas las actividades económicas. Aprender a convivir con el coronavirus es lo que la población intenta cada día. Sin embargo, las autoridades sanitarias nuevamente alertan de la deteriorada forma de protegerse. La población poco a poco ha disminuido su sistema de autoprotección. Ellos algunos medicamentos si tienen. Patricio Crocker es fotoperiodista. Tiene más de 20 años documentando su trabajo desde un lente fotográfico como herramienta principal. Su trabajo está en la calle, por la naturaleza del oficio, donde visibiliza realidades que no todos muestran. Los riesgos pueden venir de todos lados. En medio de una sociedad con cierta indiferencia por desenlaces fatales como fueron las víctimas del coronavirus. La cobertura de la pandemia implica un desafío mayor, demanda ética, principalmente para documentar el sufrimiento ajeno. Nosotros que hemos sido fotógrafos en conflictos, en tantas cosas, tú llegabas a tu casa y el conflicto no te seguía a la casa. Este era un enemigo diferente. Tú no sabías si lo podías traer a tu casa hasta días después. No sabías cómo se podía presentar en tu hogar. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. En Europa hay un estado de alarma y nuevas medidas restrictivas. Pero en Bolivia, una parte de la población parece no haber dimensionado la complejidad de la emergencia sanitaria. Observa Patricio, a quien la pandemia le ha impuesto cambios en su forma de trabajar. Poco a poco fuimos viendo, conociendo que el virus estaba en las partículas de aire, ¿no? Entonces, no es que fuimos bajando los cuidados, sino que los fuimos mejorando. Adaptarse a la nueva normalidad fue sin duda otro paso importante para modificar su manera de trabajo y capturar sin riesgos lo que estaba observando en relación a la pandemia. Esperemos que no haya una segunda ola, porque eso quiere decir que el próximo año, en enero, cuando deberían estar empezando las clases, volviendo a la normalidad, no podamos, ¿no? Entonces ya no va a ser un año, 9 meses, va a ser más tiempo. Y eso en un país tan débil, tan frágil como Bolivia, el costo a la larga va a ser muy, muy grande, ¿no? El impacto del nuevo rebrote del virus podría solo depender de la población. Es vital que el periodismo muestre la realidad y la ciudadanía tome en serio la pandemia. ¿Y cómo llegó el COVID-19 al planeta? En cobertura hacemos un recuento de estos hechos. Segunda ola en Bolivia en medio del frágil sistema de salud es lo que preocupa a todas las autoridades sanitarias. Precisamente médicos de todas las especialidades se movilizan para exhortar a la población a mantener los cuidados necesarios. El médico especialista, endocrinólogo e investigador científico Douglas Villarroel comparte con nosotros estas preocupaciones. Y en este momento están sufriendo lo que se llama la segunda ola del COVID-19.
¿Por qué creemos que a nosotros no nos va a suceder? Cuando en el Beni no había ningún caso y había muchos casos en el resto del país, todos pensábamos que el Beni era inmune, todos pensábamos que había algo especial, que era una isla de Bolivia, que nadie se iba a contagiar, y la realidad nos vino como un mazo, sobre todo un mazazo, vamos a decir, y empezaron a ver los contagios y las muertes en el Beni, pero durísimo. Entonces, ¿por qué viene una segunda ola, Judith? Bueno, primero que no hay una vacuna eficaz contra COVID-19, no hay cura. Y en muchos de los informes que han salido anteriormente, los anticuerpos que produce la infección, es decir, las personas que ya se han infectado y tienen anticuerpos, aparentemente son de corta duración. Entonces, la segunda ola viene por factores desde lo individual hasta lo nacional de nuestros gobernantes. Está relacionada a mala actitud individual, falta de conciencia de la comunidad en general, problemas en toma de decisiones a nivel local y a nivel nacional. Y es que necesitamos nomás seguir estrictamente las pautas de salud con medidas de protección. Aparentemente este rebrote es casi inevitable, mientras vemos a una parte de la población atomizada, no hay ninguna reacción cuando esa decisión está en cada uno. Bueno, queremos normalidad, pero mientras queremos normalidad, el virus continúa propagándose, enfermando a las personas y matando. No es de que no está, que ha desaparecido. Está aquí entre nosotros el virus. Es como si al pretender que ya se ha ido, pudiéramos hacer que se vaya. Pero no sucede así. Cuando se suspendieron las medidas de restricciones o los horarios estos que se podía salir hasta cierta hora y de quedarse en casa, parece que como que hubiera sido una campanita que sonó y una señal de que ya estamos a salvo. No estamos a salvo. Entonces, cuando usted, Judith, cuando yo, vemos personas que vuelven a reunirse sin respetar distancias, sin usar barbijos, uno se pregunta qué pasó con el sentido común. Bueno, primero de que deberían hacerse más pruebas diagnósticas. Seguimos a tantos meses de que comenzó la infección en Bolivia, seguimos haciendo muy pocas pruebas o solamente a los que tienen síntomas, cuando deberían hacerse masivamente las pruebas de PCR para realmente tener control de la enfermedad. Pues los porcentajes, cuando los miramos de palco, uno dice, claro, miechi, qué cosa, ¿no? Pero cuando ese 1%, 3% nos toca a nosotros, a su hijo, a su papá, a su hermana, a su esposo, a su esposa, se convierte en el 100%. Y la pérdida es para siempre. El dolor es inmenso. Creemos que no nos va a tocar. Este virus no respeta clase social, no respeta a ningún tipo de personas, hombres, mujeres. ¿Verdad? Es verdad que se da con mayor gravedad en las personas que tienen enfermedad de base, en las personas adultas, pero también se da en los jóvenes. Quiero que aprovechar entonces su interés en el tema y el apoyo que usted brinda a la sociedad a través de este espacio para recordar entonces a la población de que debemos usar barbijo, de que tenemos que mantener distancia, que tenemos que lavarnos las manos y usar alcohol en gel, que el virus no se ha ido. Suena repetitivo, ¿no ve? Pero es real, es necesario, porque lo estamos olvidando, lo estamos ignorando, lo estamos dejando de lado. Pensamos que no nos va a ocurrir a nosotros porque ha bajado la tasa de infección y la tasa de muerte. Ya ni miramos quiénes mueren y quiénes se infectan. En este momento, en Bolivia y en Santa Cruz de la Sierra, hay muchísima gente en
terapia intensiva, intubados en ventiladores mecánicos por la enfermedad, esa persona puede ser usted o su ser querido. Agradecemos al doctor Douglas Villarruel por estas recomendaciones. Y según el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la naturaleza es clave en la era de las pandemias. Sin prevención, las pandemias serán más frecuentes, más peligrosas y más mortales. Hasta aquí hemos concluido con el abordaje de este tema, la crisis sanitaria en Bolivia y en el mundo, con todas sus complejidades que demanda la atención de toda la población. Ahora cambiamos totalmente de información para referirnos a nuestro próximo capítulo de la justicia conciliadora, esta vez en sede judicial. Felicia Callapa es conciliadora judicial en Santa Cruz y se destaca por su capacidad para promover el diálogo y la concertación previa entre personas que están a un paso de llegar a un juicio. Su papel como conciliadora judicial le ha permitido evitar procesos a muchos ciudadanos en Santa Cruz. Hacemos un recuento más o menos de unos 500, un poquito más tal vez de asuntos conocidos en mesa. El espacio de conciliación es justamente un espacio de diálogo, de apertura de una comunicación efectiva, porque por la ausencia de estos factores es que no puede por sí misma salir las partes de su problema. Felicia es una persona con discapacidad visual. Las personas, ¿no? Generalmente yo me siento a este lado. Su talento, compromiso y constante capacitación en el rol que le toca desempeñar son sus mejores aliados. ¿Cómo son sus audiencias previas? ¿Cómo hace para llamar la atención de los litigantes que ven como única salida ir a un juicio? Por ejemplo, yo les digo, no vamos a imaginar, les manifiesto, ¿no?, que en un mar amplio hay un barquito y estamos solos los dos. Viene la tormenta y de pronto uno dice atrás, adelante, derecha, izquierda. Y cuando está la tormenta, cuando está el problema, es normal que nos contradigamos, que creamos que nuestros caminos son divergentes. Pero lo que nos unifica a ambos es el deseo de salir. De cómo encontramos terreno firme para que escapemos de la tormenta es justamente la conciliación. Entonces ahí nosotros le decimos cómo. Si las dos partes en conflicto encuentran puntos de coincidencia guiados por un conciliador judicial para solucionar sus diferencias, acuden al juez y en una o dos audiencias se dicta la sentencia previo acuerdo entre partes. Ese es el papel de un conciliador judicial. Había una estadística así alarmante donde los procesos duraban de 5 a 6 a 10 hasta 20 años, un proceso civil donde las partes no sabían en qué iba a concluir su proceso. Pero ahora, gracias a la conciliación, por un lado, y además que constitucionalmente está establecido la cultura de paz, entonces las autoridades judiciales estamos obligados a llamar a conciliación y adentro del proceso. Janet Quiroga es vocal de la Sala Cuarta en materia civil en Santa Cruz. Esta autoridad destaca la celeridad que han tenido muchos procesos hasta llegar a la sentencia mediante los conciliadores que trabajan en materia civil. Hay algunos jueces muy conciliadores que llevan a cabo la audiencia en la audiencia preliminar, convocan a la conciliación a las partes, que el proceso puede terminar en esa audiencia, así se hayan ido a juicio. Entonces, esto disminuye tanto el tiempo, el desgaste psicológico, la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero que implica entrar a un proceso judicial. 46 funcionarios judiciales son los conciliadores en todo el departamento de Santa Cruz. La asistencia de un conciliador, que es un tercero, es fundamental al promover una defensa siempre como un puente que fomente la cultura de paz, como una salida alternativa a un juicio ordinario y cuando concluya sea un proceso
de una justicia que restaure el daño, todo a través del diálogo. Exacto. Entonces, si las partes concilian, llegan a un acuerdo, entonces su proceso se termina en la primera audiencia. O puede deferirse, digamos, a una segunda o tercera audiencia, pero eso termina ahí. Usted ha invadido mi propiedad. En otras ediciones vamos a continuar con otras técnicas de la justicia conciliadora promovidos por la Fundación UNIR y la Cooperación Suiza. Así es, en nuestras próximas ediciones de cobertura vamos a referirnos a otra manera de administrar la justicia a través de la justicia conciliadora. Y al finalizar queremos contarles que ya está a la venta una importante revista que tiene valiosa investigación periodística, Lo que se calló, donde participan en un trabajo minucioso de reporteo y toda la investigación en libros, revistas y principalmente el juicio de responsabilidades en la década del 80 contra los militares, en quienes pesa la responsabilidad de la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Una investigación de Abdel Padilla, Arturo Choque, Consuelo Espinosa y Maribel Zúñiga. Todos los detalles están en esta revista, principalmente la operación Avispón a través de una crónica. Es importante conocer lo que ocurrió en Bolivia y en los movimientos de dictadura militar. También existe un audio inédito. Escuchamos una parte de esa investigación. Dos atentados con bombas en mi domicilio. Campo de concentración en Madrid, muerte de mi padre, se me impidió asistir al entierro de mi padre, exilio, intento de asesinato. Y no sé todavía lo que me depare el futuro. Valiosísima la investigación. Ese audio viene incluido con la revista Lo que se calló, un trabajo de un equipo completo de periodistas. Y aquí hemos concluido esta edición de cobertura, no sin antes recordarles a todos ustedes para que nos visiten en nuestra página web oficial, donde nosotros recibimos todas las sugerencias y comentarios de temas que sean abordados aquí en cobertura. Decirles también que ya estamos preparando nuestra próxima edición. Hasta pronto.